Mujeres emprendedoras que han realizado un curso de 3 meses que fue impartido por la empresa PepsiCo, que es un curso para mejorar su sistema de trabajo, desde contabilidad, inventarios, difusión, atención al público. Ha sido una experiencia maravillosa. Están felices porque además del aprendizaje, que es mucho, primera vez en su vida aquí en nuestra comuna tienen acceso de un programa de este tipo, han aprendido muchísimo cada una, pero además ellas están felices puesto que se sientan consideradas, se sienten queridas, se sienten acompañadas en sus proyectos que son tan sacrificados. Ellas son mujeres que a las 7 de la mañana ya están trabajando, el negocio nunca cierra, tienen que cuidar a sus hijos, tienen que mantener el hogar, tienen que pagar cuentas, tienen que atender público, tienen que comprar la mercadería. Es decir, son mujeres muy, pero muy laboriosas y que hoy día han culminado este curso. En PepsiCo estamos tremendamente contentos y orgullosos de nuestras vecinas de Cerrillos que han formado parte de esta edición del programa Mujeres con Propósito. El objetivo del programa es empoderar a las mujeres entregándoles herramientas para que ellas progresen en su emprendimiento. Como son almaceneras, parte de nuestra familia también, de nuestra cadena de valor, estamos muy comprometidos con ellas y también con toda la comuna. Así que felicitaciones y esperamos que para el próximo año también se nos unan más vecinas en nuestro programa. En el cierre de hoy vimos la alegría de nuestras almaceneras, 21 mujeres que cambian su vida, cambian la vida de su familia. Y en comunas como esta, donde necesitamos apoyar para que surjan y salgan adelante más emprendimientos, creo que estas iniciativas son fundamentales. Nosotros tenemos el privilegio de ser los ejecutores con Funde. Creo que hace más falta más empresas como PepsiCo y más municipios como el municipio de Cerrillo. Cuando uno hace este curso, uno le cambia la noción de todo, ayuda mucho, mucho. Ojalá muchas comerciantes como yo tuvieran la oportunidad de hacer un curso así, porque es muy bueno, porque a uno le ayuda en la parte de orientación, el cómo ordenar su negocio, cómo traer más gente, todo. A mí ha sido súper bueno, lo digo de verdad, o sea, fue un curso muy bueno. Y ahora, después de estos 3 meses de curso, mi negocio es otro. Yo tengo un emprendimiento de lavado artesanales y este curso me ayudó mucho para poder sacarle provecho más a lo que nosotros hacemos. Muchas gracias por la oportunidad, por enseñarnos más y poder crecer, porque es muy difícil ser emprendedora y esto de verdad es un apoyo fundamental en nuestro negocio. Así que muchas gracias a PepsiCo, a Avanza Cerrillo y sobre todo al alcalde, que un 7. Muchas gracias. Hoy día ya tenemos 21 almaceneras certificadas con nuevas esperanzas de seguir adelante, manejando todo el tema económico de su hogar. Este año se certificaron 21, nosotros esperamos ya que el próximo año sean alrededor de 50. Así que este es un excelente proyecto dirigido por PepsiCo y en apoyo de la Municipalidad de Cerrillos y nosotros Fundes. Yo me siento profundamente feliz y orgulloso de ver que es posible en Cerrillos, el municipio, la empresa privada, en este caso PepsiCo, Fundes, que es la empresa que hizo el curso, que sea posible realizarlo en nuestra comuna. Así que hay que seguir trabajando, hay que seguir queriendo a nuestra gente, hay que seguir desarrollando iniciativas para que nuestra comunidad sea feliz como hoy lo son estas comerciantes preciosas que han culminado sus 3 meses de aprendizaje.